Espera. No, ¿espera quién? Sí, no sé si estamos haciendo bien. A mí me parece que sí, estamos haciendo no, lo que sentimos. No, sí, pero a mí no... ¿A vos no? ¿Qué? Bueno. No, no sé, Fernando, no sé. ¿Qué perdóname, no sé, perdóname. ¿Cuánto le debo? Por favor, invita a la casa. Bueno, gracias. No, usted con esto va a estudiar. Y bueno, Juli Manu le beca las fotocopias. Sí, aproveche, sí, que es una fortuna esto, ¿eh? Si en el estudio me va como en la vida, seguro que me bochan. Usted es muy buena para eso, sí. ¿Y para que me bochen? No, para los masajes. Yo me acuerdo cuando tuve el ataque de ciática, ese usted metió mano y me sentí bárbaro. Le va a ir muy bien, chino. Bueno, si todo el mundo fuese como usted, tendría la autoestima por las nubes. Es que no hay ningún cumplido, nada más que la verdad. Bueno, gracias, Julián. No hay por qué. Manuel, encantado. Hola, ¿qué tal? Soy amigo de Estelita de hace muchos años. Están saliendo juntos, ¿no? Manuel. Ajá. Es una buena piba, Estelita. Ah, me imagino que ya te habrás dado cuenta vos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Trabajo por mi cuenta. ¿Negocio propio? Sí, bueno, no, va. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, cortala. Menos mal que tiene negocio propio o no, y trabaja por su cuenta, porque si tiene que responder a un interrogatorio laboral no consigue un carajo, ¿eh? Cortala. Rico tipo tu amigo. Rico tipo. Que se diviertan, che. Este es el infeliz que me hizo atropellar. Sí, es que, ¿sabe? Está mal de la cabeza. ¿Vos estás bien? ¿Te hizo algo? Sí, no, no, estoy bien. Estoy bien, lo que pasa es que vamos a tener que cuidarnos, ¿sabes? Porque nunca se sabe por dónde le va a saltar la térmica. Y a propósito, ¿y vos a qué te dedicas? ¿Yo? A quererte. Mamá sigue negando su relación con Fernando. Es mucho más joven que ella, idea para cuento. Una mujer que de un día para el otro cambia su vida. Viaje de bodas. Paréntesis, no hay problemas. Todo es perfecto. Idea, alguien que quiere vivir todo el tiempo de vacaciones y descubre que no es posible. Todavía está buscando qué escribir. Eso vengo a dudar de Jimena, mi amor, perdón. Pero, qué sorpresa, no sabía que te iba a encontrar. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo las dejo. Ah, permiso. Bueno. Mandar un saludo a tu marido y cuídate. Bueno, gracias por todo. Hasta luego. Señora. Hasta luego, hasta luego. ¿Que anduviste por la clínica? Sí, sí. Fui a pedir un turno con un clínico. ¿Por qué? ¿Tenés algún problemita? No, no, un chequeo de rutina quería hacer. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes que Jimenita me estaba comentando que estuvo por la clínica, pidió un turno para hacerse un chequeo? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es un honor. Pero no, querida, no hace falta que pidas turno. Vos me avisas a mí, yo te arreglo todo, te recomiendo un médico. No, claro. No, es que yo no quería molestar. No, no es ninguna molestia, querida, ninguna. ¿Sabes que estuvo con el doctor Pedro Moya? ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque yo lo conozco de cuando atendió a Ramiro y, bueno... Claro. Sí. Bueno, en realidad, en la clínica hay médicos mejores que él. En todo caso, antes de que nos vayamos de viaje, te hago llegar una cartilla. ¿Cómo, se van de viaje? Ah, sí. No sabía nada yo. No, no, es que Ramiro también acaba de enterarse. Sí, lo decidimos así de un día para el otro, ¿no es cierto? Qué suerte que la encontramos, ¿no? Porque queríamos hablar con vos a solas, ¿sabés? Bueno, habla un poquito vos, porque si no parece que hablo todo yo, ¿no? ¿Qué me quieren decir? Lo que nosotros te queríamos pedir, Jimena, es que cuides mucho a Ramiro durante nuestra ausencia. Claro, ¿cómo no lo voy a cuidar? No, desde ya, pero me refiero a cuidarlo muy especialmente, que prestes mucha atención a su salud. Vos sabés que Ramiro, en fin, todavía tiene sus cositas, ¿no? Y, en fin, que le tengas mucha tolerancia y consideración.
¿Me entendés? Sí, entiendo, pero me parece que está de más todo lo que me... No, lo que tu suegro te quiere decir es que la mejor manera de ayudar a Ramiro es que no le crees problemas. ¿Te quedó claro ahora, querida? ¿Sí? Me embargaron el departamento, así que hasta que no se resuelva no puedo hacer absolutamente nada. Y mientras tanto, usalo para vivir. Sí, pero no puedo bancar dos casas, Chini. Así que me voy a quedar a vivir acá, ¿qué voy a hacer? ¿Acá? Sí, estás loco. ¿Cómo que estoy loco? Pero te acabo de decir que me cerraron las cuentas, que me quitaron el sueldo del club. ¿Qué querés que haga? Y lo hubiera pensado bien antes de mandarte todas las cagadas que te mandaste. Pará, Chini, pará. Vos no me podés dejar en la calle. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Nosotros no podemos discutir adelante de los chicos todo el día como perro y gato. Eso es lo que no podemos. ¿Sí? ¿Y dónde querés que vaya? A ver. No sé, es problema tuyo, pero de acá te vas. Pero estoy en bola, ¿no me escuchaste? Te escucho perfecto, pero de acá te vas. No me voy a ir, Chini, no me voy a ir porque esta casa es de los dos. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dejate de joder con esas huevadas, ¿eh? Cuando te conviene a vos, es mía, y si no es de los dos... ¿Cómo? Pero vos no querés vivir conmigo, no hay problema, ¿eh? Vendemos la casa y dividimos las partes, ¿eh? No hay ningún problema. ¡Vos elegís! Che, ¿por qué vas a correr un rato vos? No, no tengo ganas, mamá, no tengo ganas de nada. Qué lindo ese Moisés. Mira, yo lo veo y me imagino al nietito con los bracitos así para arriba para que la abuela no le va. ¡Ay! ¿Vos creés, mamá, que lo vas a tener acá, que lo vas a poder disfrutar así como si nada? Pero sí, Luciano, por favor, mira, ni se te ocurra eso, ¿eh? Jessica no quiere saber nada ni conmigo ni con ustedes, no los quiere ver más. ¿No crees que se lo lleve yo? Te vas a sacar cagando, mamá. ¿Vos viste cómo está? No, Luciano, comprobar no perdemos nada. Mira, lo va a ver y enseguida va a cambiar de opinión. ¿Lo vas a ver? Mira lo que... ¡Pedo, señor! ¿Qué estamos de party acá? Bueno, ¿te das cuenta? Al final el único que labura soy yo, ¿viste? El único que se queda hasta tarde, hasta las 7 de la mañana tuve de servicio. ¿Sabes lo que es bueno, mamita querido? Perdón, que no estamos motivados para la práctica por su cuenta. ¿Qué pasa? No estoy motivado, ¿no? Opa, el caripela, ¿eh? ¿Y eso? ¿Te gusta? ¿Viste? ¿Moisés del bebé? ¡Ah, este hermoso! Mira qué hermoso. Lo compré con mi primer sueldo, papá. Y Jessica no lo quiere recibir. Bueno, Luciano, sumemos, Luciano. Las mujeres cuando están en estado de gracia, las hormonas se le van para allá, ¿viste? O sea, te ponen media... Tu mamá te animale como está embarazada de vos. Esto no tiene que ver con las hormonas, Beto. Mira, discúlpame que te diga, pero todo esto que pasa es por lo que vos le hiciste al padre de esa chica. ¿Qué estás diciendo, Canario? Mira, Beto, yo en un primer momento estuve de acuerdo con lo que hiciste, pero fuiste demasiado lejos al final, ¿viste? Todo esto que está pasando es por culpa tuya. ¿Pero qué dice esta mujer, Canario? Pará, papá. No quiero que se peleen, ni mucho menos por mi culpa. No, por tu culpa nada, Luciano. Por favor, sumemos, Luciano, por favor. Por tu culpa nada, ¿eh? Que sea tranquilo, que el corralito se va a entender y espero que su mamá también entienda algún día que... Bueno, porque hice todo esto. Julián, de Parque Patricio. El amigo Julián. Bienvenido a Pijama y Camisón. ¿Cómo la pasó en la salsera? ¿Le gustó el lugar? Muy bueno, la verdad, muy lindo, muy bien puesto, muy alegre. Claro, como dice Hangling, lástima uno. ¿En serio? No me diga que Patricia de Boedo arrugó. No puede ser, ¿qué? Yo pensé que era más valiente. Se borró, como la mejor, se borró. La verdad, Julián, no lo puedo creer. En serio, yo no sé, me parecía que estaba muy entusiasmada. ¿Ves? Usted sabe cómo es, ¿no? Las que se van de boca, se van al mazo. Sí. Todavía, con la vela que le tuve con el tema de la mujer, mirá vos, yo lo llamo y le digo algo. Ay, que no, tengo mucho quilombo. Mejor que piense lo que quiera. Julián, le hago una propuesta. ¿Por qué no le dice algo? Quien le dice no se está escuchando. ¿Valdrá la pena? Siempre vale la pena, Julián. Vamos, anímese. Bueno, Patricia, ¿está ahí? ¿Está escuchando? ¿Está escondida atrás de la radio? Está escuchando, ya. Está bien, usted puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero... La verdad, tenía ilusiones. Fui, ¿para qué le debía negar lo que es cierto, no?
No tenía ninguna fantasía en particular, pero sí conocerla, pasar un momento agradable, qué sé yo. Llega esta hora y si no hablo con usted me falta algo. Patricia, no me abandone usted también. Poli. ¿Vos con las velas que te... Esa. Ay, no lo trajiste. ¿A quién? A Patricio Márquez, me dijiste que lo ibas a traer, Diego. Ah, Poli, te dije por decirte algo. Estaba Marcos, viste. No daba, pero... ¿Qué más joder con Patricio Márquez, che? Bueno, qué malo, vos me dijiste que lo ibas a traer. Epa. ¿Y esto? Y lo preparé yo. Poli. Qué parecido que cocinaste lo de la roticería de la esquina. Amor, no sabe lo que me pasó. ¿Qué? Nada, que venía caminando y de repente me agarraron así chuchos de frío y dije, voy a llegar a casa y le voy a decir a Poli que por favor me saque toda la ropa y que me caliente con ese cuerpo ardiente que tiene. No te lo mereces mucho, pero bueno. ¿Pero bueno qué? Pero bueno, está bien. ¿Está bien qué? ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo vas a hacer? ¿Sí? Tomo calor. ¡Rami! No, mi amor, que me hubieras dicho, te esperaba abajo. ¿Por qué me llamaste? Pues no, todo esto sola. Pensé que estabas ocupado. Y bueno, sí, como estaba ocupado, estaba estudiando. Pero bueno, pero vos puedo dejar cualquier cosa. Qué linda estás, ¿eh? Perdón, ¿me parece a mí o vos cambiaste totalmente la onda? No, no te parece. Estuve reflexionando sobre el imbécil que me comporté todo este último tiempo con vos. Ah, bueno. Me alegro que hayas reflexionado, te hayas dado cuenta. Sí, claro que sí, sí. Y nada, y me doy cuenta que me estuve presionando y te estuve presionando y me comporté como un boludo, ¿entendés? Hice cosas feas y te quería pedir perdón. ¿Me perdonás? Sí, claro, ¿cómo no te voy a perdonar? Yo me doy cuenta, o sea, de las cosas feas que hago, pero también me doy cuenta de las cosas lindas que puedo hacer, como por ejemplo el beso que te voy a dar ahora. ¿Ves que está más linda que nunca? ¿Me ayudas a guardar esto? ¿Y vos querés que lo guardemos ahora? No, lo podemos dejar para más tarde, ¿no? Les agradezco de verdad los llamados del día de la fecha. Para mí siempre es un placer hacer en pijama y camisón. Así que ya estamos terminando por el día de hoy, ¿no? ¿Qué dice el operador? ¿Qué nos queda? No, va a ser mejor así. Todo tiene un final, como decía la canción, y Patricia de Boedo que no da señales de vida. Bueno, habrá que esperar hasta mañana, Julián. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y mañana llamará? ¿No va a llamar? Bueno, no se me deprima, Julián, que no decaiga. Puede que se haya ido de viaje, o no sé, vaya a saber qué... O puede que no llame nunca más, también. Esperemos hasta mañana, Julián, ¿eh? Vamos. Bueno, esperemos. Hasta mañana, Alfredo. Chao, Julián. Ah, ya, por Dios. ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Bueno, vengo a buscar un vaso de agua. Claro, estoy en la cocina, necesita agua. Si estoy en el cuarto, quiere ver televisión usted. Menos mal que voy poco al baño yo, ¿no? Ay, cualquiera que lo escuche va a pensar que lo estoy molestando. Y nada no. Más lejos de mí. Usted vio cómo soy yo, Julián. No hablo, no molesto, no grito. Soy como una sombra, ¿vio? Sí, la mía. Siempre pegada alrededor. Se achica, se alarga. Las cosas que tengo que aguantar por cobrar la mínima y la re... Pasa, Malena, qué amorosa, qué buen gusto que tenés. Pero no lo compré yo, Chini. Esto lo compró Luciano con el primer sueldo. Ah. ¿Vos podés creer que Jessica no lo quiso aceptar?
Luciano está tan mal, pobrecito. Me imagino, ese chico es un santo, pobre. Sí. Sentate. Che, ¿y de tu marido se sabía algo? Sí, lo largaron y le embargaron hasta los dientes. Ay, Chini, me da una vergüenza. Yo no sé, todavía no puedo terminar de entender por qué de ti es una cosa así. Yo te digo que no puedo más.